Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos escuchas. Esta es una emisión más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde la periferia. En esta ocasión nos sentimos muy contentos de estar presentando el libro de un matrimonio intelectual, en amplio sentido de la palabra, de Jan Komarov y John Komarov, que hicieron un libro titulado Teorías desde el Sur o Cómo los Países Centrales Evolucionan al África, que editó Siglo XXI Argentina. Y bueno, estamos contentos porque agradecemos a la editorial que nos haya facilitado el material para hacer esta presentación. En esta ocasión nos acompañan Emmanuel Millán, Gabriel Petatán y Víctor Hugo Pacheco. Yo quisiera comenzar, ¿no?, esta presentación que tenemos haciendo, poniendo en relación el texto en el sentido de que se suma a una serie de trabajos que vienen ya dándose de un tiempo a la fecha con respecto a cómo abordar las temáticas sobre poscolonialidad, colonialidad y el capitalismo en el África principalmente, ¿no? Y esto es ahí como interesante, ¿no?, porque desde el ámbito que nosotros discutimos, desde México, esta discusión, que ya también lleva un tiempo desarrollándose, se ha dado, pero específicamente, y por obvias razones, centrándose en la región latinoamericana. Entonces, este tipo de lecturas, ¿no?, en donde entraría a Chile en Mbembe, ¿no?, entre otros prestigiados intelectuales africanos, nos da una visión distinta, ¿no?, de cómo pueden enfocarse este tipo de programas de investigación, ¿no?, de proyectos, algunos políticos, ¿no?, incluso, y ponerlos a discusión precisamente con lo que se está desarrollando en América Latina, ¿no? Ya a lo largo del episodio trataremos de hablar un poco más de estos diálogos que se podrían denominar de sur a sur, ¿no? Otra de las cuestiones ahí como importantes, ¿no?, que se me hace de este libro, ¿no?, es que precisamente trata de darnos, ¿no?, una nueva visión, no solo del despliegue y el desarrollo que ha tenido la modernidad y el capitalismo en el continente africano, sino nos da una nueva perspectiva, ¿no?, de cómo abordar precisamente el fenómeno de la modernidad y de algunos nudos problemáticos, ¿no?, a los que nos llevaría a teorizar o pensar toda esta problemática, que puede ser o son, ¿no?, una redefinición de aquello que significa la persona, ¿no?, ver qué lugar ocupa toda la concepción de los países del sur o del sur global, ¿no?, en la construcción mundial de dicha modernidad, y cómo entender algunos ejercicios de biopolítica que se han estado implementando a nivel global desde fines del siglo XX, ¿no?, hasta estas primera década del siglo XXI. Bueno, esto es lo que me gustaría anotar en un primer momento, ¿no?, y pues ya volveremos, ¿no?, a tratar de ampliar esto que acabo de decir. No sé qué quieran decir, ¿no?, los compañeros. Pues haciendo primeramente un paréntesis introductorio, pues sería conveniente pues saber quiénes son los autores que nos aportan esta lectura, que como ya se mencionó son una pareja, John Komarov y Jan Komarov, que realizaron estudios en Sudáfrica. Los dos son de Sudáfrica, realizaron estudios en la Universidad de Sudáfrica de Cape Town, y posteriormente realizaron estudios en antropología y hicieron un postdoctorado en filosofía en la Universidad de London School of Economy, y estuvieron trabajando durante algunos años en el Reino Unido. Posteriormente migraron hacia los Estados Unidos para trabajar John Komarov en Harvard y Jan Komarov en la Universidad de Chicago.
generalmente publican juntos, entonces lo que decía Pacheco, efectivamente son un matrimonio intelectual en el sentido amplio del término, que básicamente realizan su trabajo en torno a las discusiones de la modernidad, de la, lo que ellos denominan afromodernidad, del individuo, la comunidad, de la forma en la que se puede pensar y repensar la política a partir de la antropología, recuperando algunos conceptos de la tradición cultural de la propia África. Entonces, estas personalidades, pues, básicamente han publicado en distintas publicaciones internacionales, específicamente en la Universidad de Chicago y de Harvard. Como les decía, específicamente Jim Komarov ha trabajado más profundamente las cuestiones en torno a una política cultural y es, digamos, de los dos la más reconocida, Jim Komarov. Básicamente eso sería como un panorama de quiénes son intelectualmente Jean y Jean Komarov. También tienen así como una pequeña anotación, tienen un hijo que también es antropólogo, que se suma a esa idea de una familia intelectual. Bueno, a mí me gustaría empezar haciendo unas pequeñas notas introductorias al texto, digamos un pequeño desglose en cuanto a las temáticas que se tratan. Bueno, primeramente, como ya se mencionó, se implica más bien hacer teoría desde el sur, con una tesis central, o dos tesis centrales más bien, que sería la construcción, o cómo es que se construye un exterior y un interior respecto a la modernidad. Y en su tesis central, uno, se podría hablar de cómo los países centrales, o lo que también se puede denominar Euronorteamérica, se constituyen a partir de las prácticas que se llevan a cabo en el exterior, en las periferias, ¿no? En este caso del sur global, para generalizar un poco el planteamiento teórico. Y después, partiendo de ese punto, la segunda tesis, que es en sí el segundo título o subtítulo del libro, sería cómo es que los países centrales evolucionan hacia África desde la formación de las subjetividades o subjetividad política, las prácticas políticas en sí mismas, la institucionalidad, la construcción de la memoria, de la historia, y esto articulado en una redefinición de la práctica y del quehacer político mismo desde una postura que sería el planteamiento de en su caso específico, de la afromodernidad. Sí, yo creo que, bueno, lo primero que podríamos comenzar, ¿no?, ya a señalar propiamente dicho, es esta concepción que tienen sobre la modernidad. Y aquí me parece interesante la manera en cómo abordan estos autores, ¿no?, dicho tema, porque tratan, ¿no?, de salirse, ¿no?, de una concepción, si uno lo ve, ¿no?, desde el debate que se ha generado en América Latina, ¿no?, de cambiar, ¿no?, un etnocentrismo por otro, ¿no? Es decir, ¿no?, comúnmente todavía no hay una fuerte debate o discusión en América Latina en torno a situar los orígenes de la modernidad a partir precisamente del proceso de la conquista, y lo que daría o lo que llevaría, ¿no?, sería precisamente plantear que la modernidad es un fenómeno propiamente americano, ¿no?, no ya un fenómeno europeo propiamente dicho, ¿no? En este sentido es que digo, ¿no?, se cambia un etnocentrismo por otro, ¿no? Los autores rechazan este tipo de visiones y dicen la manera en que hay que situar, ¿no?, el desarrollo de la modernidad en África principalmente, pero desde una perspectiva global, es verla como una construcción mundial e internacional, ¿no? O sea, no es que los países del sur estén siguiendo, ¿no?, el desarrollo o la evolución de los países europeos, sino que forman parte, ¿no?, de un mismo desarrollo histórico, ¿no?, en el que se tiene que ver cómo la modernidad
o la construcción de la modernidad es interdependiente entre el sur y el norte, ¿no? Incluso, ¿no? También por ahí problematizan, ¿no? Una cuestión que es ahí como interesante también ponerle en relación al debate latinoamericano, a mi parecer, ¿no? Que es el hecho de no hablar de modernidades alternativas, ¿no? Dicen, no, el concepto de modernidades alternativas no nos parece suficiente para dar a entender cómo hay un desarrollo propio de la modernidad en África, ¿no? Que ellos denominarán afromodernidad, sino más bien lo que habría que como habría que catalogarlas, ¿no? Las diferentes maneras en que tiene un desarrollo dependiendo de la región, la modernidad, habría que catalogarlas como modernidades vernáculas, ¿no? Quitándole un poco el sentido, ¿no? De que se podría hablar de una modernidad alternativa, ¿no? De una modernidad o de una antimodernidad, ¿no? Como llamará Negri en su Commonwealth, por ejemplo, ¿no? De un proyecto que siendo moderno se contrapone al desarrollo y al despliegue de una modernidad capitalista, no porque lo vean malo los autores, ¿no? Sino porque se les hace un poco insuficiente y porque no estaría como en la idea que ellos quieren dar, ¿no? Sobre todo si uno toma todo lo que es el título del libro, ¿no? Cómo los países centrales evolucionan hacia el África, ¿no? De lo que ya hablaré un poquito después, ¿no? Pero me parece interesante, ¿no? Precisamente ver cómo ellos están situándose dentro de este debate, ¿no? Sí, es interesante. En esta perspectiva ellos van a situar, digamos, tres grandes regiones desde donde enunciar la teoría desde el sur, digamos, que va a ser África, el sudeste asiático y América Latina, como respuestas a este gran proceso que ellos van a clasificar como un proceso que tiene que ver con la colonización europea y con estos procesos de independización que evidentemente se pueden cuestionar en más de un aspecto, en tanto así son realmente o no independientes, pero que produjeron una característica distinta a la modernidad europea y específicamente pues a una forma distinta de ejercer la socialidad a partir de una configuración moderna que no necesariamente está, digamos, ligada o que tiene esa dirección hacia una modernidad europea, no como una reproducción de la modernidad europea, sino como una modernidad que se pueda pensar a sí misma, pero que necesariamente estaría incluida de cierta forma en la lógica del mercado. Entonces, bajo esta lógica, los autores se inscriben para tratar de enunciar lo que ellos denominarán una afromodernidad. Se enuncian desde África, tratando de plantear a una modernidad pensada desde África para poder así argumentar, como bien decía Pacheco, que los países centrales evolucionan hacia África. Una tesis que suena de entrada bastante fuerte, ¿no? Bastante polémica, pero que cuando la desarrollan, pues vas entendiendo a qué se refieren. Se refieren a esas políticas que han empezado los países periféricos como ese gran laboratorio del neoliberalismo y que esas políticas poco a poco van llegando a los países centrales, lo que provocaría una especie de proceso que te llevaría a estar en una condición similar a la periferia. Entonces, básicamente sería como un proceso que te llevaría a estar en igualdad de condiciones que la periferia, en donde el capitalismo ya no tendría un núcleo específico, sino que estaría articulándose en función a la lógica del mercado, pero desnacionalizándose, si cabe esa forma de adjetivarlo. Bueno, sí, siguiendo un poco con la línea argumentativa del libro, sería la misma interpretación en el sentido de hablar, vamos, de una modernidad que se despliega de manera simétrica en un principio, yo lo vería así, pero como bien menciona Gabriel, es una modernidad que, digamos, en el sentido
de irse ajustando. Hay una relación que en un principio norte-sur podría parecer asimétrica y en un principio como un reflejo de prácticas políticas y espirituales, si se quiere incluso, y epistémicas, que no necesariamente hoy o más bien en la actualidad no necesariamente implican que este sea el curso siempre del desenvolvimiento de dicha modernidad, sino que más bien esa simetría coloca en cierto punto pareciera paradójico, pero una simetría entre el norte y el sur respecto a las prácticas que se realizan. Un ejemplo claro creo que sería el proyecto que se lleva a cabo antes o incluso a la par de la conquista, por ejemplo, de las Américas, el proyecto en el terreno el territorio del Al-Ándalus, ¿no? Que como este parecería un laboratorio que en un futuro también todas estas prácticas se despliegan en la conquista de las Américas. No, diciendo esto no se quiere, pues, en el libro se queda claro, no se quiere decir que, repito, que sea un reflejo de dichas prácticas, ¿no? Sino precisamente de ahí parte la argumentación sobre una afromodernidad, que incluso otro antropólogo como Trujot trata, incluso en cómo se desenvuelven la modernidad o otras modernidades en el Caribe, que tiene implicaciones respecto a, digamos, las implicaciones que tienen como proyecto en los países centrales, pero no así se desenvuelven en estos países, ¿no? Por su especificidad, porque, pues sí, su especificidad material no tiene las mismas características que las centrales, por tanto hacen necesidad de otro tipo de desenvolvimiento, ¿no? Sí, ahí es interesante, ¿no? Por lo que mencionabas de Trujot, porque, por ejemplo, ¿no? Toda esta cuestión, ¿no? De cómo ellos definen, ¿no? Precisamente que hay una modernidad euro-norteamericana, ¿no? Entraría en sintonía con lo que Trujot, un autor caribeño, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Ve, ¿no? Precisamente como una geografía de la imaginación, ¿no? Como hay ciertos universales, ¿no? O ciertos discursos que pretenden ser universales, pero que en realidad tienen una falsa universalidad, ¿no? En el sentido de que no son verdaderamente representativos, ¿no? De algunas regiones, ¿no? Y no son representativos porque el desarrollo no es similar al que se va a llevar a cabo, ya sea en Europa, ¿no? En el Caribe, por supuesto, diría Trujot, y en África, ¿no? Como nos van a decir estos autores, ¿no? Otra de las cosas ahí que se me hacen como interesantes es ver precisamente que ellos cuando hablan, ¿no? De que no es un reflejo, ¿no? No es de que haya como un experimento únicamente o un laboratorio pleno de cuál va a ser el proyecto que la modernidad va a seguir en los países del sur y después se aplique a Europa, ¿no? Sino que ellos dicen, por eso digo que es interesante el título, ¿no? O sea, cómo los países centrales evolucionan al África, ¿no? Porque él va a decir, ¿no? Precisamente que el África, ¿no? Específicamente, ¿no? Y todos los países del sur global han aportado en distintas maneras a toda la construcción de esa modernidad, ¿no? No únicamente, ¿no? En términos de la explotación de los recursos naturales, ¿no? O en la explotación del trabajo humano, sino también han aportado saberes medicinales, ¿no? Científicos, y lo más importante, también aspectos culturales, ¿no? Que muchas veces uno vería que no están como en relación con los conceptos, ¿no? o con las imaginaciones que Euro-Norteamérica se puede hacer del mundo, ¿no? Y en este sentido me parece que una cuestión interesante y que se desarrolla en el primer capítulo del libro es la idea de persona, ¿no? Como nos dice, bueno, todo lo que ha sido el desarrollo, ¿no? Precisamente del individuo moderno
forzosamente habría que ponerlo en relación a una discusión sobre cómo se concibe la persona en otras latitudes, ¿no? Fuera de Europa. Y esto, digo, es interesante porque los autores van a decir, ¿no? Aunque no se reconoce, ¿no? Que también ahí es uno de los de las problemáticas que comúnmente se mencionan o se cuestiona, ¿no? Desde estas teorías poscoloniales, ¿no? Cómo hay una colonialidad del saber, ¿no? En donde se oculta, ¿no? Se ocultan ciertas epistemologías, ¿no? Ciertas nociones del mundo, y no se les reconoce, ¿no? No porque Occidente no haya reparado nunca en ellas, ¿no? Simplemente porque no hay un reconocimiento de eso como ciencia, ¿no? O como un saber pleno, ¿no? Y en esta cuestión, la noción de persona nos dicen lo que pasa, nos dicen los autores, ¿no? Todo lo que pasó con el desarrollo del individuo moderno a partir del siglo XVII y XVIII, en el fondo, ¿no? Tiene una gran discusión con la forma en cómo algunas etnias africanas concebían precisamente ese ser social, ¿no? La persona como tal, ¿no? Y ahí esa es una de las cuestiones que yo creo como interesantes, ¿no? Que lanza este libro, ¿no? No sé cómo lo vean los compañeros. Pues sí, se inscribe en una tradición que nos obliga necesariamente a plantearnos si la noción de persona autónoma es una producción europea, ¿no? Que de hecho ellos iniciarán el capítulo cuestionándose eso. Y aquí lo que me parece más interesante es que parten de un concepto que ya de por sí implica dos cuestiones, ¿no? La noción de persona y la noción de autonomía. Entonces, ahí habría que ver cómo la van trabajando para tratar de explicar que la noción de persona pues se enuncia a partir del ser en el mundo, ¿no? De lo que ellos denominarán más adelante, adelantándonos un poco, del devenir ser en el mundo, algo que explicaremos un poco más adelante, pero que nos ayuda a entender cómo es que entienden de cierta forma esta noción, contrario al yo sujeto, yo objeto, como juicio de la tradición liberal, ¿no? De esa idea que se configura específicamente en el idealismo alemán y que Hegel retomará una idea que se establece en tanto al yo, ¿no? A esa forma específica de enunciarse desde la modernidad europea. Algo que también es interesante ver y que ellos rescatan mucho, van a cuestionar la forma en la que se hacía la antropología clásica, ¿no? De esa incorporación de conocimiento que ayudaría a la construcción de teoría, ¿no? Y esto lo podemos ver específicamente con el caso de Hegel, porque como sabemos Hegel realizó estudios orientales, ¿no? Entonces podemos ver cómo hubo una construcción simultánea en Europa que englobaba no solo su propio conocimiento al interior, no era una producción endógena de conocimiento, sino que era una producción en relación a lo que había en el otro, digamos en la periferia, ¿no? Lo que se reconocía, bueno, si lo pusiéramos en términos de Fanon, el ser y el no ser, ¿no? El ser como ese sujeto blanco europeo y en el territorio del no ser todos esos sujetos que no alcanzaban ese reconocimiento europeo, y en tanto a ese reconocimiento pues específicamente no se les asumía como personas, ¿no? En esa idea de que no había un auténtico reconocimiento sino una subordinación implícita en la enunciación de ese sujeto, ¿no? Entonces los autores pues nos hablarán básicamente de la noción de persona a partir de recuperar una noción Suna del sur de Sudáfrica, y poco a poco irán articulando esta noción en función al trabajo, una cuestión que ellos mismos lo dirán, ¿no? Que recuerda, que da esa idea del propio Marx, ¿no? Que las personas o bueno, el sujeto se construye a sí mismo en esta tradición Suna a partir del trabajo, un reconocimiento que obtiene a través del trabajo, ese devenir ser en el mundo que implica la construcción de sí mismo a través de las relaciones sociales. Y aquí hay algo muy interesante, que en la concepción Suna no era posible enunciarse a partir de un individualismo. Sí, a partir de un individuo, pero no a partir de un individualismo. De esa idea de enunciarse como yo, pero
aislándote de la comunidad, era un uno con el todo, un uno con los otros, uno a partir de y uno a partir del otro, que a partir de un desarrollo antropológico pues nos irán explicando cómo es que esta categoría funciona y cómo es que los UNA entendían esto. Esta idea del trabajo pues es bastante interesante, ¿no? Es esa idea quizá que suena un poco romántica en la tradición europea, pero que se efectiviza en esta tradición Suna, ¿no? De construirse a sí mismo, de su vida como arte a partir del trabajo. Es esa idea. Bueno, contribuyendo al argumento, que me parece demasiado interesante y creo que es punto nodal en todo el desenvolvimiento argumentativo del libro, en torno al concepto o al planteamiento de la construcción de persona o individuo autónomo, pero justo como señala Gabriel, no una persona que mantiene un carácter individualista, ¿no? Sino es una persona que ellos señalan como un devenir ser en el mundo, es decir, una persona que no es una persona en sí, sino una persona para sí que se va construyendo conforme se desenvuelve esa persona o el individuo junto con el mundo, ¿no? Es un planteamiento bastante interesante que rompe, vamos, con esta esquematización o un tanto cliché, vamos, de la configuración del individuo en los países centrales, ¿no? Justo creo que también es parte de ese de construir la modernidad como despliegue global y cómo replantear dicho desenvolvimiento de la modernidad desde tu lugar de enunciación, ¿no? Y bueno, siguiendo la línea en torno al concepto de persona, pues me parece, incluso bueno, nos podría ayudar mucho también, creo que Luis Villoro, en su pequeño libro sobre la modernidad, hace justo en un cierto capítulo una aclaración en torno al concepto de individuo, que después en Europa se devenirá como individualización, ¿no? Aquel individuo que se desliga de su entorno y toda práctica realizada pues viene a ser una contribución a una riqueza tanto material como emotiva de la persona aislada, ¿no? Y bueno, pues sí, una persona que no genera relaciones. Y cabe, bueno, quisiera hacer también una que yo sentí como una nota aclaratoria, tampoco caen justo en ese romanticismo del pasado, como ya bien señalaba Pacheco al principio, no es como un rescate del pasado, como una visión romántica de lo ideal, que hay que recuperar justo como era en el pasado, como esta visión multiculturalista del pasado museístico, en el que un retornar justo a ese pasado es como lo ideal, tampoco caen en eso. Más bien es como justo esa deconstrucción de la idea de individuo para partir de cómo en estas áreas del sur también se desenvuelve una posibilidad otra que permita una nueva práctica política, ¿no? Sobre todo aunado a la concepción de la colectividad, de la comunidad, como rescate de la persona, pues con un sentido más social, un compromiso, que también, por ejemplo, Kozlarek lo evidenciará como un cosmopolitanismo, ¿no? Una conciencia del mundo, del ser en el mundo. Sí, ahí la cuestión de la teorización sobre la persona, ¿no? Que y a veces podría como verse, ¿no? En el sentido de quizá una reflexión menor, ¿no? Con poco sentido, adquiere una preeminencia, ¿no? Porque se cruzan varios debates, ¿no? Por una parte, es un debate que ellos hacen explícito, los autores, pues, cada que pueden en el libro, ¿no? contra el postestructuralismo, ¿no? Porque precisamente todo esto, ¿no? Hablar de el ser en el devenir en el mundo, ¿no? No solo es una recuperación un poco de Heidegger y del ser y tiempo, ¿no? Sino un distanciamiento a la vez, ¿no? De todo lo que ha sido el postestructuralismo en términos de rechazar una metafísica, ¿no? Y de rechazar cualquier noción de sujeto, por ejemplo, ¿no? Y también por otro lado, ¿no? Es ver precisamente cómo
algunas ocultamientos o algunos silenciamientos, ¿no? De ciertas concepciones, como es el caso de la persona en el sur global, ¿no? Pudieran tener un mayor despliegue que los propios conceptos o las teorizaciones europeas, ¿no? Porque la noción del individuo, ¿no? Es una noción realmente pobre, ¿no? Porque es así, en primera es una atomización de todo ámbito comunitario, ¿no? O sea, para que surja el individuo, ¿no? Debe de haber una atomización de cualquier núcleo comunitario, ¿no? Y en segunda, es un individuo que se piensa en el aislamiento total, ¿no? Marx decía por ahí, ¿no? O criticaba precisamente esa concepción del individuo, ¿no? Como las Robinsonadas de Smith, ¿no? Haciendo alusión precisamente a esta figura de Robinson Crusoe, ¿no? Precisamente como un individuo autónomo, ¿no? Que puede desarrollarse sin haber tenido ninguna relación con alguna otra persona, ¿no? Y que puede desplegar en sí mismo la cultura y la civilización europea, ¿no? Sin embargo, lo que deja de lado todas estas Robinsonadas es, por ejemplo, cómo se concibe, ¿no? La noción de persona en el subglobal a partir de la intersubjetividad, ¿no? Mencionaba Emmanuel, ¿no? La idea de Villoro, ¿no? A mí, sin embargo, cuando estaba leyendo esta parte del libro, estaba recordando un poco, ¿no? A este intelectual de origen español que ha desarrollado toda su trayectoria intelectual en Bolivia, Javier Albó, ¿no? quien a partir de una teorización sobre los aymara, ¿no? Sobre la concepción de la comunidad en los aymara, ha desplegado precisamente cómo hay una relación de individuo-comunidad, ¿no? Incluso se puede hablar de un individualismo comunitario, ¿no? En el sentido de que dentro de esta cultura aymara se podría, la comunidad no significa, ¿no? La abolición de la individualidad, ¿no? Sino que precisamente por estar en una relación intersubjetiva, la persona tiene varias dimensiones, ¿no? En las que puede relacionarse y dialogar con otros sujetos y al interno del ámbito comunitario, que básicamente es lo mismo que van a decir los autores, ¿no? O sea, en estas culturas africanas, la noción de persona adquiere precisamente esa dimensión intersubjetiva, ¿no? En donde se respeta o se mantiene la cuestión comunitaria, pero también se puede hablar de una noción de individualidad al interno de ellas, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, ¿no? Porque si se tomara en serio, si se tomaran en cuenta, ¿no? Todas estas conceptualizaciones del sur, algunos conceptos, ¿no? Europeos podrían enriquecerse de una mayor manera, ¿no? Y por otro lado, yo creo que Gabriel Petatán tenía ahí como apuntó una cuestión como clave, ¿no? También, y que a mí se me hace interesante, ¿no? Porque estos autores relacionan, ¿no? Ahí como esta noción de persona, ¿no? Precisamente con la idea de Marx y del trabajo, ¿no? Y es interesante porque efectivamente, ¿no? Marx, cuando habla de la producción, ¿no? Está hablando no únicamente de la producción en términos materiales, sino también está hablando de la producción de subjetividades, ¿no? O sea, cuando el sujeto produce, ¿no? No solo produce cuadernos, mesas, ¿no? Objetos materiales propiamente hechos, sino que también se está produciendo a sí mismo, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? De poner en relación la noción de persona con la noción de trabajo, ¿no? Podría darnos la idea o podríamos tratar de desarrollar quizá en otro espacio, ¿no? Precisamente cómo a través de una categoría como es el trabajo, precisamente toda esa relación intersubjetiva queda anulada, ¿no? Dentro del capitalismo, ¿no? Porque ya no hay una
tomándolo así, ¿no? No hay una relación de las personas con las personas, ¿no? Sino hay una relación de la persona con la cosa, ¿no? Con su producción únicamente material, burda, tosca, ¿no? Y que deja de lado precisamente, o que oculta, ¿no? Esa relación dentro del trabajo con otras personas, ¿no? Y eso me parece ahí como interesantísimo, ¿no? Porque precisamente ahí yo creo que hay mucho que explorar todavía, ¿no? En términos del marxismo, ¿no? Porque no se ha teorizado, a mi parecer, lo suficiente sobre este aspecto, ¿no? Hay algunos autores que han tratado de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, John Holloway, ¿no? Cuando habla del hacer, ¿no? Quizá en América Latina, ¿no? O en los países de habla hispana, un autor también importantísimo, ¿no? Que se acercaría, a mi parecer, o entraría en relación con este debate, que sería Lukács, ¿no? En su libro de madurez, ¿no? La ontología del ser social, que apenas se está acabando de traducir y de editar al español, ¿no? Entonces, aquí hay toda una beta, ¿no? Para las relaciones o los estudios del marxismo, ¿no? Sobre el ser social y entender precisamente cómo la producción también es una producción de subjetividades, ¿no? Me parece ahí como interesante precisamente toda esta relación que los autores hacen de una manera un tanto tangencial, ¿no? No es que se explayen en ello, ¿no? Pero sí lo ponen ahí como un punto a reflexionar. No sé qué. Pues igual y contribuyendo un poco a esta idea que se retoma, bueno, en torno a la reflexión del trabajo, pues también podríamos traer a cuenta la reflexión que hace el propio Bolívar Echeverría, ¿no? Cuando nos menciona lo de la reproducción social natural en términos de la producción de valores de uso, pero igual y acercándola un poco a la noción de persona, pues podríamos pensarla a partir de cómo se permite la relación social natural a partir de la producción de valores de uso y cómo en el capital esa forma se ve subsumida a través de la mercantilización de esos valores de uso, ¿no? Es así como haciendo una acotación rápida sobre ese aspecto y que evidentemente pues los autores sí no lo tratan específicamente, pero dan muchas pautas para pensar eso. Por ejemplo, cuando hablan del cejiji, que es un término que ellos recuperan de los Osuna para referirse a ese momento del no ser, ese momento que ellos mencionan en el que la socialidad de los propios Osuna los llevaba a un estatus de subordinación, ¿no? que nos recuerda un poco esa noción de lo que habíamos planteado en términos de Fanon, del ser y del no ser, pero que evidentemente se rescataría de cierta forma en tanto a la forma en la que ellos mismos socializaban, ¿no? En tanto a la forma en la que están tratando de enunciar cómo se recuperan todas estas categorías de la tradición étnica Osuna y cómo plantear una modernidad a partir de todas esas categorías. Entonces vamos viendo cómo van recuperando todas esas categorías para poder así discutir no solo de una afromodernidad, sino en torno también a otras cuestiones como la política, ¿no? En esa necesidad de sentirse parte de la comunidad para poder no ser solo una comunidad en sí, sino una comunidad con un sentido político, ¿no? Con un telos político que los ayude a construir un mundo distinto, ¿no? Una modernidad, como ya se ha citado a lo largo de la emisión, sobre cómo se va configurando esta modernidad específicamente africana, como habíamos planteado al principio, pues se va planteando en distintas modernidades, ¿no? Que ellos agruparán, como ya se mencionó, en torno a África, a la América Latina y al sureste asiático, que lo interesante sería plantearse qué tienen en común o tratar de hacer un diálogo para tratar de construir una noción más compleja quizá y tratar de entender la noción de persona desde el sur, ¿no? Tratar de incorporar a la teoría crítica esta noción, porque como bien señalaba Pacheco hace unos momentos, la noción de persona en esta tradición liberal eurocéntrica evidentemente es una noción que está directamente ligada a la construcción del capitalismo, ¿no? Esa idea del individualismo como necesidad
para el intercambio comercial, ¿no? Entonces, vemos cómo existe una estrecha relación entre modernidad europea y capitalismo, pero que no así se puede establecer esa misma relación desde la perspectiva de los autores en tanto a la afromodernidad y el capitalismo, ¿no? Allí habría una clara escisión entre la modernidad europea y la modernidad, la afromodernidad, ¿no? Que nos acercaría igual, recuperando otra vez a Bolívar Echeverría, en esa discusión de si hay posibilidad de construir otras modernidades o de pensar otras modernidades más allá del capitalismo, o en recuperando lo que dice Aníbal Quijano de que la modernidad y el capitalismo pues van de la mano, ¿no? Ahí se plantearía una clara discusión entre la posibilidad de otra modernidad o de pensar a la modernidad en sí misma como productora del capital, ¿no? Entonces, ahí, en mi opinión, se está jugando no solo una interpretación de modernidad, ¿no?, sino entender si la modernidad es o no productora del capitalismo. Bueno, me gustaría a mí hacer énfasis en lo que ya señalaba Víctor, la idea de, sin darle tantas vueltas al asunto, de la persona, como una, ellos mencionan como una praxis de autoconstrucción de relaciones, tanto como ya mencionaba Víctor en relación a Marx e incluso el desenvolvimiento del marxismo, las relaciones acumulativas, tanto materiales como afectivas, ¿no? Porque esto permite en ese entorno de los Suana desarrollar precisamente esa subjetividad que deviene en individuo y en colectividad, no están como disociadas. Y para hacer énfasis en el carácter no romántico, pues incluso hablan en tono sobre cómo hay una distinción en esta comunidad, en este pueblo de Sudáfrica, la idea de súbdito, digamos, en contraparte a la idea, o en contraparte o en contribución a la idea de formación de ciudadano, ¿no? En los ámbitos de la gobernanza y la constitución del poder. Y y en relación al trabajo, yo no creo que sea, digo, sí se trata de manera muy tangencial, pero creo que sí también es parte nodal de toda su argumentación, en el sentido de tratar al trabajo como un sentido relacional positivo, ¿no? En esta conformación y el devenir del sujeto dentro de la comunidad, como individuo y como colectividad. Y sobre todo se ve reflejado, por ejemplo, en los últimos capítulos, cuando hablan, por ejemplo, de los zombies, ¿no? El carácter de la zombinización del inmigrante, adelantándome un poco, pero sin ahondar en ello, de cómo los inmigrantes ven reducida toda su capacidad, digamos, humana, para convertirse justo en eso, ¿no? Como una, jugando con un poco con la idea del zombie, aquel muerto viviente, ¿no? Que ya no tiene conciencia y que solo trabaja para mantener un carácter mínimo de supervivencia, ¿no? Y regresando también un poco a la relación persona-trabajo, poder y construcción de gobernanza, creo que es aquí donde está la dificultad del argumento, justo al tratar del sujeto político fractal, ¿no? Esa subjetividad, como ya se mencionaba, que es aún más compleja, ¿no? Compleja en relación a, como ya se mencionaba, al individuo atómico generado en la episteme eurocéntrica, ¿no? Y en ese sentido, pues, el reto está en plantear, y ellos preguntan, ¿no?, ¿cómo construir a partir de ese sujeto político fractal, es decir, que tiene muchas disonancias en la construcción del poder, cómo articularla con una forma de gobierno que siempre sea una constitución de gobierno, digamos, que se separa de la comunidad, si se quiere ver así, una manera muy laxa, muy sencilla? ¿Cómo romper con los paradigmas, digamos, eurocéntricos para construir un tipo de gobernanza que sea adecuada al desenvolvimiento histórico que tiene en particular, en este caso, Sudáfrica, y en términos generales, pues, de todo el sur global? Ahí me parece interesante, ¿no? Porque sería como
discutir precisamente una de las de los capítulos del libro, ¿no? Que es específicamente sobre la politicidad, ¿no? Y me parece interesante porque precisamente también lo que se estaría criticando, ¿no? Por eso digo que retoman un poco las ideas de Heidegger, por ejemplo, un poco el estructuralismo, ¿no? Pero no se entregan totalmente, ¿no? En el sentido de que recuperan hasta cierto punto una crítica quizá legítima del estructuralismo, ¿no? En el sentido de que el sujeto como tal no existe, ¿no? O no existe ese sujeto homogéneo, ¿no? Sin diferencias, ¿no? Y que bueno, el estructuralismo hacía la crítica específicamente al sujeto obrero, ¿no? O al sujeto proletario, ¿no? Pero aún así me parece interesante porque precisamente la idea de fractalidad, ¿no? La idea de esta intersubjetividad, ¿no? Plantearía algunos problemas, ¿no? Precisamente que han llevado al despliegue de todas las teorías poscoloniales, decoloniales, ¿no? O en torno a la colonialidad, ¿no? Depende cómo se adscriba cada persona, ¿no? Dentro de este debate, ¿no? Y que sería precisamente ver cómo en un mundo tan polarizado por un lado, ¿no? Y en donde la cuestión de la diferencia ha tomado una importancia mucho mayor, ¿no? A partir de la década de los 70, 60 a la fecha, ¿no? Podríamos reconstruir precisamente este sujeto social, ¿no? Porque ahí yo creo que dices bien, hermano, ¿no? Hay una dificultad, ¿no? Enorme, ¿no? Porque a la vez de que se habla de un ser social, ¿no? O se da la idea de que hay un ser social, también nos dicen, pues este ser es un ser fractal, ¿no? En donde precisamente cómo hacemos, ¿no? O cómo damos una lucha, ¿no? Para que no sean luchas fragmentarias, ¿no? No sean luchas, ¿no? Que únicamente se quedan en los márgenes, ¿no? De la exclusión de esa fractalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero me parece que eso tiene que ver con la concepción que tienen los autores dentro del libro, ¿no? Sobre la politicidad, ¿no? Sobre lo político, ¿no? Y cómo abordar este problema, ¿no? No sé qué puedan decir al respecto, ¿no? Pues recuperando un poco a los propios autores, pues se estaría jugando también una crítica a las distintas formas de incorporación de estas críticas políticas a la dinámica del propio mercado, ¿no? Por ejemplo, la forma de la mercantilización, específicamente la mercantilización de la cultura, ¿no? La forma en la que poco a poco estas dinámicas particulares se van incorporando al discurso hegemónico, a la forma hegemónica de acumulación, digamos, en la que la forma específica de cada uno de los individuos pues no importa, ¿no? Es una especie de democracia del mercado, ¿no? Esa idea de democracia, que los autores jugarán mucho con esto en tanto la construcción de una crítica hacia la democracia. Ellos dirán que la democracia es elegir entre si el gato es rojo o negro, pero que nunca se cuestiona si es un gato o no, ¿no? Es una cuestión que nos acerca un poco a las críticas al multiculturalismo, de las que pues son bastante duras, ¿no? Y que son bastante certeras en sí, pero que nos ayudan a entender cómo es que se está construyendo un discurso hegemónico en torno a la aceptación del otro, pero siempre subordinado, ¿no? Ese otro, de ese reconocimiento del otro en tanto subordinado de la forma en la que se ejerce el poder, ¿no? Ahí ya estaríamos jugando en términos de la colonialidad del ser, ¿no? En términos de la colonialidad del saber, incluso de cómo se recuperan estos conocimientos y se mercantilizan, ¿no? Siempre esa forma de encontrar valor en la forma cultural específica de un pueblo subordinado, ¿no? Entonces, los autores pues van a jugar bastante con esta idea, recuperando la forma en la que se establece la política liberal, ¿no? Ellos harán una especie de recuento de la política, de la constitución de la política liberal, y poco a poco irán estableciendo por qué se produce este distanciamiento, y siguiendo el método antropológico, dirán ellos, establecerán
grupos específicos que se contraponen a esa forma, ¿no? A esa forma específica de democracia en África, ¿no? Y ahí jugarán una vez más con el título del libro de que cómo los países evolucionan hacia África en torno a una construcción de democracia que para ellos es aún más compleja y implica una relación social más íntima con el otro, una política constante, una politicidad de todos los sujetos que componen la comunidad, pero una politicidad que se juega o que se jugará constantemente, no en ese teatro que es lo que ellos establecerán, ¿no? Ese teatro de la democracia liberal en la que se ejerce una elección, pero nunca se cuestiona la elección, se cuestiona la forma en la que se va a llevar a cabo la forma de gobernar, pero nunca se cuestiona la esencia que se oculta detrás, ¿no? Lo que hay detrás, el telos de esa democracia, ¿no? Entonces jugarán bastante con esta idea, llevándola incluso a un extremo interesante, ¿no? Posicionarán la forma del partido único, de esa forma en la que ellos, recuperando una tradición de uno de los pueblos de África, de los Swana, bueno, es que es un poco problemático enunciar en esos términos, pero recuperando esa idea del partido único, que aquí nos sonaría pues a un completo absurdo, ¿no? Pero que da idea o da cuenta de una forma en la que se estructuraría, digamos, una especie de comunidad política en el sentido, digamos, en el absoluto sentido de ese término, ¿no? De una verdadera comunidad política, y pondrán el caso de ese grupo y específicamente de un momento en el que las elecciones en 2008 pues se jugaron a través de unas verdaderas elecciones, digamos, cerradas en torno a un partido único, como les decía, en las que no se jugaba tanto la estética del representante, digamos, en términos de si es de izquierda, de derecha, no, o sea, se jugaba el proyecto político, ¿no? Entonces, lo que se estaba cuestionando era el interior, ¿no? En esa idea de no discutir si hay un grupo político o otro grupo político, sino una misma comunidad política que discute en torno a las estructuras que seguirá. Y lo interesante de este recuento que nos plantearán es que menciona que toda la comunidad estaba atenta a lo que estaba sucediendo y recibía una respuesta de sus propios consejos, ¿no? En esta idea de repensar el consejo, pero que tiene un diálogo directo, y lo plantearán específicamente a través de que los ciudadanos escuchaban la radio, y en la radio se transmitía todo el día esa coyuntura política, incluía a todos los ciudadanos y todos los ciudadanos de esa comunidad política, repensando incluso la noción de ciudadano, cabe destacar, estarían siendo partícipes de ese devenir político, ¿no? De esa forma de enunciarse políticamente y de no ejercer una gobernanza sobre los otros, sino a partir de los otros, ¿no? O con los otros. Es bastante interesante esta forma de democracia. Sí, que incluso, digamos, de una manera un tanto sátira, hablan, incluso dan una metáfora respecto a la comida fast food, ¿no? Que cuando hablan de cómo los votantes se pueden sentir identificados o no con el líder a elegir, en tanto que, por ejemplo, en unas elecciones puede haber asistencia de, si se quiere, del 100% de la comunidad votante, y al próximo año, en elección de representantes tribales, pues no haya ningún voto, ¿no? Porque precisamente esa es la característica, ¿no? Una identificación y reconocimiento de las acciones que el líder ha llevado a cabo dentro de la comunidad. O sea, si eres totalmente ajeno a mi entorno y no he visto cómo es en este sentido de la persona en relación a la comunidad, no he visto cómo te has desenvuelto, cómo has acumulado tanto riquezas materiales para que apoyen a la comunidad, y tampoco he visto cómo has desarrollado relaciones afectivas, pues no hay una identificación, no hay una situación de parentesco entre, vuelvo a lo mismo de la relación, ¿no? Entre súbdito y líder en un sentido más amplio, ¿no?
Y respecto al ámbito de esto que se juegan en, más bien los ámbitos que se juegan dentro del poder y el gobierno y el Estado-Nación, pues justo ahí la complejidad, ¿no? La relación que hay entre llaman ellos el imperio de la ley y el reino de lo tradicional, ¿no? De la costumbre. Es creo ahí donde también haría falta, o más bien hace falta, introducirnos más en muchos ámbitos teóricos, ¿no? Esa diferencia entre qué es propiamente, digamos, lo bueno en un ámbito universal y qué es propiamente lo bueno o malo en un ámbito local, ¿no? Creo que ahí está la complejidad, justo cuando, pues lo más sonado, ¿no? Las atribuciones que, digamos, se toman los países centrales respecto al respeto a los derechos universales, que chocan con el ámbito local, pues tradicional, ¿no? Si se le quiere dar ese mote. Porque, pues, hay justo en esa formación de subjetividades fractales, pues hay múltiples identidades, ¿no? Y más hoy en día, que uno puede sentirse identificado con una u otra, pues, cultura, con una u otra característica de raza o de género, creo que esto complica un poco el asunto y es donde hay, pues, hay mucha disonancia, ¿no?, al respecto. Sí, ahí bueno, hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿no?, es precisamente por qué en un momento determinado de las discusiones, ¿no?, cuando el multiculturalismo se empieza a poner en boga, ¿no?, con la fragmentación de los estados del este, ¿no?, la disolución de la URSS, ¿no?, etcétera, ¿no?, cómo se hace necesario el paso en términos teóricos, ¿no?, de la reflexión intelectual, ¿no?, de hablar de una multiculturalidad hacia una interculturalidad, ¿no?, en el sentido precisamente, y que tiene que ver, a mi parecer, yo creo, un poco con todo el proceso que llevó África, ¿no?, porque precisamente lo que se vio ahí, ¿no?, es precisamente en términos de una política de segregación a través de todo el apartheid, ¿no?, que a mi parecer, o bueno, aquí ya es como hipótesis mía, ¿no?, esa misma política del apartheid, ¿no?, es la que se ha retomado en Europa, ¿no?, en Estados Unidos incluso, ¿no?, en forma del multiculturalismo, ¿no?, precisamente, ¿no?, el hecho de que hay una segregación de culturas, una segregación de identidades, ¿no?, pero que no atenten o que no, o esto no incluye, ¿no?, una redefinición en términos del sistema económico o del sistema político en el que esas identidades se insertan, ¿no? Y precisamente esta noción o toda esta discusión en términos de la interculturalidad aboga precisamente no solo por ese respeto o por esa aceptación de las diferencias, ¿no?, sino que esas mismas diferencias, ¿no?, conllevan formas y prácticas distintas de concebir la política, ¿no?, y no solo la política, ¿no?, sino también de concebir incluso en términos de un sistema económico de producción, ¿no?, que nos llevaría pues a otro debate, pero no es el caso en este momento, ¿no? Y por otro lado, es también, ¿no?, el hecho, ¿no?, de ver precisamente una crítica, ¿no?, al discurso liberal sobre la democracia, ¿no?, que es precisamente una crítica en un sentido de que la democracia, ¿no?, en los países capitalistas, ¿no?, es realmente una democracia formal, una democracia falsa, ¿no?, una democracia que únicamente se pone en relación, ¿no?, a la cuestión del voto, ¿no?, únicamente, ¿no?, en términos de una elección de distintas propuestas políticas, pero que a veces esas propuestas no representan precisamente o verdaderamente, ¿no?, al conjunto de la comunidad, ¿no? Y es precisamente ver el hecho, ¿no?, de que dentro de las comunidades o todas las comunidades del sur global pueden tener una democracia mucho mayor o más efectiva, ¿no?, de la democracia liberal, ¿no?, precisamente por tener ese anclaje comunitario, ¿no?, por tener esa manera, ¿no?, en que todos los individuos
participan dentro de la comunidad, ¿no? Y es, me parece que una crítica realmente fuerte, insisto, ¿no? A todo ese discurso liberal, ¿no? En donde la democracia precisamente está relacionada, ¿no? A la construcción del capitalismo, volvemos nuevamente a eso, ¿no? O sea, la democracia formal, ¿no? La democracia en los países capitalistas es únicamente una democracia de la que se sirve el sistema capitalista, ¿no? Y comúnmente se trata de hacer precisamente, no es casualidad que entren en contradicción, ¿no? Estas otras formas de democracia con los derechos humanos, ¿no? Porque a pesar de que hay toda una redefinición, incluso dentro de las teorías poscoloniales, ¿no? Por ejemplo, como aventura de Sousa Santos, ¿no? Una redefinición de lo que son los o deben ser los derechos humanos, pues la forma en cómo se intentan de aplicar, ¿no? Específicamente desde un discurso euro-norteamericano, los derechos humanos relacionados con la democracia llevan en el fondo, ¿no?, toda la cuestión precisamente del individuo como individuo privado, ¿no?, como un capitalista privado, ¿no? La noción de propiedad privada es una parte fundamental para este discurso de los derechos humanos enunciado desde euro-norteamérica, ¿no? Que insisto, ¿no?, desde teorías poscoloniales se ha intentado darle un vuelco diferente, ¿no?, precisamente a esa noción, pero es cuando resulta problemático, ¿no? Por eso, desde un discurso euro-norteamericano, pues no hay democracia, ¿no?, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Bolivia, etcétera, ¿no?, porque no respeta las lógicas tal cual del capitalismo como ellos las quisieran implementar, ¿no? Digo, con esto no estoy diciendo que ya estos países estén en otro lado, ¿no? O sea, hay que aceptar también los límites que tiene la construcción de la democracia en esos países, pero que con todo y eso significan un avance en relación a otras formas de democracia, ¿no?, en los países capitalistas. Eso me parece como interesante. Bueno, no sé si tengan algo más al respecto de este punto o podemos como ir avanzando en otros, porque ya el tiempo nos está como apurando, ¿no? Y bueno, uno de los puntos que me parece centrales y que habría que ponerle un poco de énfasis, ¿no?, es la cuestión, volvemos otra vez al título del libro, ¿no?, de cómo los países centrales evolucionan al África, ¿no? Porque me parece que, bueno, aquí también habría que hacer una acotación, ¿no? O sea, toda esta discusión que los autores van a entablar, ¿no?, en términos de las políticas neoliberales, ¿no?, nos habla aquí ya plenamente de un periodo histórico, digamos, un poco específico, ¿no? Porque la tesis central me parece, ¿no?, fuerte, ¿no?, es el hecho de precisamente cómo todas esas políticas que a partir de los 60, 70, con el auge del neoliberalismo, ¿no?, con los procesos de desindustrialización en algunas partes del continente europeo, llevaron precisamente a redefinir la forma de la producción en el tercer mundo o en el sur global, como estos autores le denominan, ¿no?, en el sentido, ¿no?, de que el sur fue prácticamente un verdadero laboratorio de experimentación de las políticas neoliberales, ¿no? No solo en términos de la reducción del gasto estatal, ¿no?, sino incluso en términos de la producción, ¿no? O sea, a mí me parece como un caso emblemático lo que se empieza a hacer en Haití a inicios de los 60, ¿no?, bajo el régimen de Duvalier, ¿no?, en el sentido de que la cuestión de la maquila, ¿no?, empieza a entrar de una forma verdaderamente fuerte, ¿no?, que sustituye, ¿no?, la forma en cómo se había estado dando la producción en Haití, por un lado, ¿no?, pero que a partir de ese experimento, ¿no?, la cuestión de la maquila empieza a introducirse, ¿no?, en todo lo que va a ser primero el Caribe y después América Latina, ¿no?, a tal punto, ¿no?, de que México en los 90, ¿no?, va a ser uno de los países con mayor infraestructura en torno a la maquila, ¿no? Pero nos dice, bueno, estas redefiniciones que se han dado en términos políticos y en términos económicos del neoliberalismo, ¿no?, es la forma, ¿no?, en cómo ya están llegando esas mismas políticas
hacia el Estado, bueno, hacia el continente europeo principalmente, ¿no? Como ya estas mismas políticas están siendo, haciendo estragos, ¿no? En esa región, ¿no? Y que uno incluso podría pensarlo en términos de la fuerte crisis económica, ¿no? Que se ha dado en este continente, ¿no? Pero me parece que esta parte del libro es sumamente interesante para entender precisamente cómo ellos hablan de una evolución de los países centrales al África, ¿no? Sí, bueno, siguiendo con esta idea, pues es interesante cómo ellos lo van a replantear a través de un concepto que en inglés es alienation, jugando con esa idea de un extraño en la nación, ¿no? Esa idea de cómo las naciones pues se ven sobrepasadas por esa voracidad del capitalismo global, ¿no? Y es muy interesante ver cómo jugarán con esa idea de que los países del sur global pues no solo eran un laboratorio, ¿no? Sino que también funcionaban bajo una lógica en la que se estableció una idea de nación, una conformación de Estado-nación, emulando en ese aspecto específico a la producción de nacionalidades europeas, ¿no? Y aquí estarían metiendo una cuestión que me pareció bastante interesante, acercándola a la idea de propiedad, ¿no? Asimilando de cierta forma que la conformación Estado-nación es como una especie de espejismo de la propiedad, ¿no? De esa forma en la que todo lo que está delimitado dentro o contenido dentro de ese Estado-nación conformado en las periferias o conformado en el sur global específicamente, pues empieza a verse confrontado a una idea de contrarrestar o tratar de a través de políticas xenofóbicas tratar de erradicar todo lo extranjero, ¿no? De recuperar esa idea de nación, pero hacia sus extremos, ¿no? Llevándolo incluso casi a una especie de chauvinismo, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo van a recuperar esta idea a través de ese concepto de alienation, que jugando simultáneamente con la alienación, ¿no? Cómo existe una especie de alienación y una fetichización de la idea de nación en la que todo lo extranjero, emulando simultáneamente, bueno, no emulando, sino articulándose más bien simultáneamente en Europa y o en los países euroamericanos y en la periferia, ¿no? En donde en la periferia se jugará esa idea de que todo lo extranjero es el verdadero culpable de toda la tragedia latinoamericana, que en el caso latinoamericano específicamente pues podemos ver a través de las multinacionales, que no solo afecta a América Latina, ¿no? Eso es evidente, pero que nos es incluso más cercano, ¿no? No nos es más fácil enunciarlo desde América Latina, ¿no? Entonces, pensándolo en esa idea, pues vemos que los países en América Latina actualmente están de cierta forma sí enfocándose a tratar de recuperar esa idea de nacionalidad, ¿no? Que vemos que en ese aspecto en particular, pues la tesis que proponen en el libro sí se está cumpliendo, ¿no? La idea de que los países están tratando, bueno, están llevando a cabo procesos que emularían o llevarían a esa dinámica africana, ¿no? En la que existió en África entre los finales de los 90 y principios de los 2000 un auge de la nacionalidad, ¿no? Y esto se va a expresar, nos van a decir, a través de un incendio, ¿no? Que inclusive el título de ese capítulo así se llama, ¿no? Un gran incendio. Y lo interesante de esto es que va a explicar cómo a través de una especie de metáfora, que en realidad no es una metáfora, sino es un hecho concreto, que nosotros podemos leer como metáfora, pero que en realidad pasó, en la que una planta, así tan absurdo como suena eso, una planta fue culpada de provocar ese gran incendio, ¿no? Entonces vemos que inclusive hicieron estudios de botánica, se trató de llevar incluso al Congreso y hubo una especie de odio hacia esa planta, tratando de decir que era la una planta foránea, exactamente, ¿no? La culpable del gran incendio, ¿no? Como diciendo, esa planta se consumía más rápido y es lo que produjo que ese gran incendio, pero cabe destacar que fue un incendio de dimensiones colosales, fueron 9.000 hectáreas las que se perdieron. Entonces, es interesante cómo juegan con esta idea de la alienación y la fetichización del Estado-nación, ¿no? Sí, un poco
irrisorio, ¿no? El ejemplo y un poco sátiro, pero bueno. A mí me gustaría retomar un poco lo que mencionaba Pacheco y Gabriel, cómo justo esta idea de libertad se juega en un momento ya pues de finales del siglo XX, ¿no? que viene con pues la desintegración de la ex URSS, ya se ve, ¿no? el advenimiento de las políticas neoliberales, las políticas económicas y sociales neoliberales, ¿no? Entonces justo que, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica se inserta en esa mecánica, ¿no? O sea, es una libertad como ya apropiada de manera anticipada, ¿no? O sea, ya regulada en sí por ciertas políticas que hacen una nueva época en el devenir global, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues retomando un poco a Tony Negri y a Michel Hart con su libro El Imperio y a la contribución que hace Santiago Castro Gómez referente al mismo libro, pues la idea del capitalismo cognoscitivo, ¿no? Esta idea de jugando con esta idea de un capitalismo más allá del fordismo, de la producción, digamos, dura o industrial, tosca si se quiere, y jugando con esa idea, ¿no? Un capitalismo bastante irregulado, bastante ambivalente, también le llamarán un capitalismo de casino, ¿no? Porque es un jugar al azar con tanto con pues lo material, lo económico, como con lo político y la vida en sí misma, ¿no? De los sujetos. Y bueno, esto refiere porque, pues, siguiendo igual lo que ya mencionaba Gabriel, esta idea del juego de palabras de alienation como extranjero y a la vez también como alienación del sujeto, pues es una, refiere a una mecanización de la vida, ¿no? Una mecanización que se hace necesaria en la época neoliberal para que lo que ellos mencionan como un capitalismo milenarista que trasciende fronteras, ¿no? Igual siguiendo una línea del dúo Negri y Hart, pues un capitalismo un imperio que trasciende las fronteras y pues que digamos desarticula, ¿no? la posible relación entre los subalternos, ¿no? en el sur global. Sí, a mí me parece ahí como interesante poner en relación precisamente toda esta teorización de los autores, ¿no? Con otro autor africano que mencionaba al principio, ¿no? Mbembe, ¿no? Quien tiene toda una teoría sobre lo que él ha denominado la necropolítica, ¿no? Porque en los países de habla hispana, ¿no? Estos trabajos se conocen por una compilación que hizo una editorial española, ¿no? Bajo el título de necropolítica, ¿no? Pero me parece que en este libro, ¿no? Mbembe, trata dos de los temas en relación a lo que están abordando los autores, ¿no? Mbembe ve en las plantaciones del Caribe precisamente todo el desarrollo pleno de lo que va a ser la modernidad, ¿no? Incluso, ¿no? Hay una radicalización del mismo concepto de biopolítica, no solo de Michel Foucault, ¿no? Sino también de Agamben, de la nuda vida, ¿no? En este sentido de que la soberanía para Mbembe es una soberanía sobre la muerte, ¿no? O sea, sobre el decidir quién vive o quién muere, ¿no? Pero lo interesante de ese libro de Mbembe, ¿no? es ver precisamente que todo eso que se puso, ¿no? Dentro de la colonización en el Caribe específicamente, ¿no? Y después la colonización en otros lados, en el Asia, etcétera, ¿no? Es las mismas políticas, ¿no? Que después van a impactar, ¿no? O que impactaron de una manera muy fuerte, ¿no? A todo lo que ha sido Europa y Occidente, ¿no? Esta que podría ser una teorización que se ve como
novedosa y nueva, pues me parece que hay que ponerla en relación precisamente a lo que decía Aimé Césaire, ¿no? En términos del discurso sobre el colonialismo, ¿no? Que decía, criticando precisamente todo lo que era la crisis de la civilización europea, ¿no? En torno a las políticas del nazismo, bueno, pues eso mismo que está el terror del nazismo, ¿no? O el terror incluso de la necropolítica en el PP, ¿no? Es ver que todas esas políticas en términos económicos y políticos, propiamente dicho, fueron implementadas desde hace mucho tiempo en el sur global, podríamos decir, con estos autores, ¿no? O en el tercer mundo, diría Césaire, ¿no? Realmente lo que le preocupa a Europa un poco es precisamente ver cómo esas políticas, ¿no?, se han llegado precisamente al centro, ¿no? Y eso incluso lo podríamos ver, ¿no? Yo mencionaba, ¿no?, la cuestión de la crisis económica, ¿no? O sea, el impacto, uno de los impactos más fuertes que ha tenido en términos sociales y culturales esta crisis mundial, ¿no?, en la que vivimos, es precisamente ver cómo, por una parte, fracasa, ¿no?, todo el proyecto de la Unión Europea, ¿no?, y por otra parte cómo esas crisis que nunca habían llegado al centro del capitalismo, ¿no?, a los países centrales, ¿no?, pues ya están impactando también a los países centrales e incluso están lo que han puesto de manifiesto es algo que ya se sabía pero no se aceptaba, a mi parecer, que era el hecho de que había en Europa misma una periferia, ¿no?, en Grecia, España y otros países, ¿no?, con un centro, ¿no?, bien definido, que es Alemania, ¿no?, y por algunos momentos Francia, ¿no? Pero esto es lo que ha puesto de manifiesto, y en términos sociales y culturales ha sido el mayor impacto, ¿no?, de esta crisis económica, ¿no?, ver cómo esas relaciones asimétricas que únicamente o anteriormente solo se habían dado entre el norte y el sur, pues están impactando ya directamente al mismo norte, ¿no? Eso me parece ahí como totalmente interesante, ¿no? Y otra parte de la relación, ¿no?, que yo venía o trataría de hacer entre estas dos teorizaciones de la necropolítica y de lo que nos sugieren los autores de teorías desde el sur, es en relación precisamente a esos experimentos biopolíticos, ¿no?, que se han experimentado. Ellos lo hacen precisamente criticando un poco incluso la noción de Agamben, ¿no?, o todo el sentido de Agamben, ¿no?, en la manera en que dicen, bueno, primero hay que ver que todos esos experimentos biopolíticos, ¿no?, y ellos se centran o toman como ejemplo la cuestión del SIDA, no son casuales, ¿no? Son o están en relación con el auge del neoliberalismo, ¿no?, por una parte, ¿no? Incluso en algunos momentos llegan a hablar de biocapital, ¿no?, que es interesante, ¿no?, porque aquí en América Latina un autor como Jaime Osorio ha tratado precisamente también de entrar en esta discusión de la biopolítica, lanzando precisamente también el término de una forma totalmente similar, ¿no?, de biocapital, en el sentido de que precisamente no es la nuda vida así transhistórica, ¿no?, no es la biopolítica sin ningún anclaje dentro de un sistema económico, ¿no?, sino que se debe de ver directamente esa relación de biopolítica y capitalismo, ¿no? Pero estos autores nos dicen, ¿no?, o sea, es interesante, ¿no?, cómo lo primero que habría que cuestionarse, ¿no?, específicamente si tiene razón la tesis de Agamben, ¿no?, que es una de las tesis más fuertes en estas discusiones, la pérdida del derecho a tener derechos, ¿no?, no oculta algo ahí, ¿no?, en el interior, ¿no?, en el sentido de que esta pérdida del derecho a tener derechos dentro del neoliberalismo ha dejado o ha puesto de manifiesto que se pongan sobre la mesa todos los derechos de la salud en contraposición a los derechos del trabajo, ¿no? Y esto es ahí, da para una discusión interesante, porque es entonces todo lo que se planteó, ¿no?, o se planteaba desde un movimiento obrero, etcétera, ¿no?, como derechos de los trabajadores conquistados, etcétera, ¿no?, que se empiezan a quitar
en toda la etapa del neoliberalismo, ponen o sobreponen otros tipos de derechos. Y lo que sugieren los autores es que son dos lógicas que quizá ocultan o muestran de una manera distinta la explotación del trabajo, ¿no? Incluso, ¿no? Eso me parece ahí como interesante, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí, pero también no sé qué opinión tengan los compañeros, ¿no? Porque toda esta práctica de las biopolíticas, precisamente ellos lo ven con toda la cuestión de los zombies, ¿no? Y ahí ha habido, ¿no? Como un repunte o un anclaje nuevamente de todas estas como este síntoma cultural, ¿no? Porque cada que hay una fuerte crisis económica o política, ¿no? Se podría ver que hay una relación directa con el cine comercial incluso, ¿no? La época de los 20s o de la teoría o de la cultura o de la industria cultural, ¿no? Como después de la caída de de la crisis del 29 o de las sucesivas crisis, ¿no? Sale a flote una especie de discurso del terror, ¿no? En relación precisamente a ver precisamente eso como síntoma, ¿no? Y creo que la cuestión de los zombies dentro del cine y la literatura comercial, ¿no? Es un buen síntoma de ver, ¿no? Precisamente cómo esa crisis en los términos económicos y políticos, ¿no? Se expresa como síntoma cultural, ¿no? Bueno, es una de las cosas que yo pensaría, ¿no? Y que estos autores lo dicen, bueno, aquí hay que tomar en serio, ¿no? Precisamente todo este repunte de la cuestión de los zombies, ¿no? O de los aliens, ¿no? Como diré. También, sí, específicamente de esas dos ideas, ¿no? El sujeto extraño y el sujeto que se abandona al trabajo, ¿no? Y cómo en esa idea de los zombies se juega mucho eso, ¿no? De nunca dejarse alcanzar, ¿no? De vivir en una persecución constante en la que lo que tienes que hacer es mantenerte aislado y no caer en esa propia dinámica, ¿no? Y ahí se juega algo bastante interesante, ¿no? Porque es, por un lado, el no caer en esa mercantilización de la vida y por el otro, preservar la vida, pero la propia, ¿no? En esa idea de un individualismo al extremo, ¿no? En el que no importan las mediaciones, el resultado es siempre preservar la propia vida, ¿no? En esa idea que acarrea, pues, implicaciones en la realidad bastante complejas, ¿no? Los procesos de apropiación de la vida, pues, también tienen del otro lado, tienen aparejados los procesos de despojo, ¿no? De esa idea de desaparecer completamente la forma de reproducción social que tenían los que ahí vivían, digamos, los nativos, en un término no despectivo, sino de nacer y crecer y desarrollarse socialmente en ese espacio concreto, nos lleva a esa idea de despojo, ¿no? De desarticular toda posibilidad de reconstruir la vida en ese lugar, ¿no? Eso implica, pues, básicamente un abandono, ¿no? Esa idea del cascarón que es también vinculada con los zombies, ¿no? De que solo te queda el cascarón y la necesidad, ¿no? Es esa profunda necesidad de moverse a través de la necesidad, siendo solo un cascarón que refleja una vida que ya no existe, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo se articulan todas esas lógicas en torno al biopoder, a la exclusión, a la disolución del Estado como figura constitutiva y al Estado benefactor específicamente, ¿no? Cómo se va diluyendo toda esa lógica a la disolución de la lógica de frontera que pues, como bien se dijo a lo largo del podcast, digo, de la emisión, se ha articulado, ¿no? En torno a una crítica al postestructuralismo, ¿no? Y es bastante interesante cómo todo esto se articula en torno a un discurso, a la crítica de un discurso hegemónico, ¿no? Entonces vemos como bien mencionaba Pacheco, ¿no? En esa idea del cine comercial, pues no solo se juega un mensaje, ¿no? O sea, en el cine comercial no solo se está vendiendo, se está imponiendo una forma de pensar el mundo, ¿no? Entonces habría que repensarlo, ¿no? Igual aquí la forma de accesar a estas críticas, pues quizás sería con el propio Žižek, ¿no? En esa forma de alguien que está constantemente repensando el cine comercial, ¿no? Como sabemos, es como una de sus aficiones particulares, pero que evidentemente, pues, siempre se juega algo más, ¿no? Sabemos que en esa idea de la ideología en la que
la ideología siempre está jugando a través de los significados, que siempre se impone un significado por encima de otro, pero que siempre hay un conflicto, ¿no? Un conflicto de significados en torno a la dinámica global, a los mensajes que llegan a través de los mass media y de cómo esos mensajes pues no solo van por sí mismos, ¿no? Es una ideología acompañada de una dinámica del capital específicamente, ¿no? Sí, una propuesta bastante interesante y que sea, digamos, en esta mesa se creo que ya se ha contribuido mucho, sobre todo esa parte de ese capitalismo sacrificial, ¿no? Que exige asesinar la vida en el cuerpo para mantener viva la dinámica de capital, ¿no? Es un capitalismo depredador totalmente de, pues, de la vida. Y digo, no es casual que, por ejemplo, ese capítulo, me parece el último o penúltimo del libro, pues haya una cita de una canción de Fela Kuti, ¿no? El que se conoce como, digamos, el padre del afrobeat, que tiene una canción que se llama así, ¿no? Zombie, que refiere a eso, ¿no? Una mecanización de la vida en el África, ¿no? Capaz, aparte fue un activista bastante contestatario con los gobiernos africanos. Y pues, como a manera de conclusión, no sé si todavía haya tiempo para... Pues hemos llegado ya prácticamente al final, pero más bien pues ya como una última aportación. Ah, ok. Pues creo que la propuesta también pues no cae en esa visión tampoco tan apocalíptica, ¿no? De los experimentos que se llevan a cabo y que todo es está por derrumbarse, sino más bien los planteamientos hacia una nueva forma del ejercicio de la política, incluso de la redefinición de la política y pues las nuevas formas de generar activismo a través de estas múltiples identidades, ¿no? Que en un sentido de práctica política pues deberán ser un poco más interseccionales e intercomunitarias, ¿no? Bueno, ya para concluir mi participación, yo lo único que diría, ¿no? Es nuevamente agradecer a Siglo XXI Argentina, ¿no? Por proporcionarnos el material para esta charla que tuvimos con ustedes, ¿no? Y pues incitarlos a que lean el libro, ¿no? Porque me parece que el libro cruza, ¿no? Debates que podríamos decir son debates de frontera, ¿no? De lo que se está pensando en términos de una redefinición de las ciencias sociales y de lo que se está discutiendo, ¿no? Precisamente toda esta noción de Agamben, ¿no? De la pérdida del derecho a tener derechos, ¿no? La situación de la colonialidad y del desarrollo del capitalismo en el sur global, ¿no? Y nos invita, ¿no? Desde México, desde América Latina, ¿no? A hacer un diálogo de sur a sur, ¿no? Y eso me parece también importante, ¿no? Porque en el panorama intelectual que nosotros nos desarrollamos, el África sigue siendo un país un tanto desconocido, ¿no? Entonces, me parece ahí un buen acercamiento, ¿no? Para que se da el desarrollo de estos procesos y de estas problemáticas en esa otra parte del sur global. No sé si tengan algo más que decir y ya con esto concluimos. Pues igual la manera de agradecimiento a Siglo XXI igual, y también pues tratar de recuperar esa idea, ¿no? De no abandonarse al nihilismo, ¿no? Sino tratar de buscar alternativas y de repensar las ciencias sociales, ¿no? De reconstruirlas. Sabemos que, como dice César Germana, pues tienen un origen colonial y evidentemente era hacia un reconocimiento de los lugares coloniales, ¿no? Entonces sería básicamente plantearse el repensar las ciencias sociales desde su propia epistemología, ¿no? Bueno, pues es todo por esta ocasión. Les agradecemos su atención. Hasta luego.